Diálogo con el ingeniero Roberto Muñoz a cargo de todo lo que se va a realizar hoy para el pregón en la apertura de las fiestas de la ciudad de Machala. Ingeniero, buen día, ¿qué aporte tiene para comunicar a toda la ciudadanía? Buen día con todos mis queridos machaleños. Estamos aquí en los preparativos del pregón lumínico, primer pregón lumínico que se ha realizado en la ciudad de Machala. Va a ser con más de 5 comparsas, gigantes lumínicos. Bueno, es un show esto de aquí. Es para la familia, para los visitantes, para todo público en general. ¿Desde qué hora y hasta qué hora? Desde las 6 de la tarde, a partir más o menos, van a estar saliendo las comparsas de aquí. Hasta lo que es la municipalidad, un poquito más adelante. Es un recorrido suave para que la gente pueda visualizar, pues no, todo este arte y la cultura que está inmersa, pues no, dentro del pregón. La apertura para los turistas que tienen gran expectativa en este aniversario de la ciudad de Machala. Bueno, tenemos algunas actividades que la agenda de fiestas 2022 de Machala ha aperturado. Tenemos lo que es el pregón, que comienza el día de hoy. Tenemos el día 4 y 5, una feria de emprendimiento y gastronómica, con más de 50 locales de gastronómicos, de productos artesanales, donde se va a elegir el mejor stand, donde se va a presentar el día 4 Audi y el día 5 dos comediantes. Y bueno, esto es algo para la familia, para que disfrute el turista y tenga una gama de productos y servicios que pueda, que pueda obtener dentro de la feria, ¿no? Es una de las ferias más grandes que se ha realizado hasta el día de hoy. ¿Cuántos vehículos van a participar hoy? Están en un promedio de 5 o 6 vehículos. Aparte hay unas comparsas de gigantes, hay paraguas gigantes. Bueno, ustedes tendrán que venir a visitar a la calle 25 de junio justamente para que vean toda la gama de arte y cultura que se despliega, pues no, en el pregón. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias.